cambio de look. En este caso, consta de una niña de tan solo 14 años que tiene ganas de verse un poco más grande porque le gusta un chico de 18. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Vamos a presentarte al señor Fabián. Hola. Descubridor de talento. Esta es de las tuyas, me parece. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Okay. Dale. En un ratito nos vemos. Dale, después te vemos. Ok. Chao. Llegamos entonces a Falabella. Vamos a revolver todo esto y no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con la señora Carmen Yazalde. Te va a ayudar. Hola. A buscar la ropa. Hola, buen día. Vamos con la primera opción de Julieta a ver qué pasa. A ver, Julieta. Wow, qué buena la combinación de colores. Me encanta. Lindo. A mí me divierte el funcionario de colorado. Sí, sí, porque son dos colores fuertes, pero que no chocan. Elegimos varias cosas más, así que por ahí tenemos otra cosa que la favorece pero es mucho lindo, más. Pero es lindo, es igual, lindo, te favorece. No, no es para decir descartado 100% porque no, nada que ver. No, seguro, muy lindo. A considerar. ¿Buscamos muy otro más? Muy a ver qué más. Pasa. Y acá la tenemos. Acá la tenemos. En negro. Mucha información ahí acá. Sí. Los pantalones le quedan mucho mejor a Julieta. Los pantalones creo que sí, porque tiene... Podemos rescatar los pantalones que le quedan muy bien. Sí. El negro que le queda muy bien. Así que sí, no. Sigamos buscando. A ver, Julieta. Se fue lejos. ¿Se fue, Julieta? No. Acá está. Acá está. Definitivamente este es el equipo. Los pantalones sí, yo le creo quedan que mucho mejor. Los pantalones le quedan bien porque tiene un talle bajo, la favorece también el talle de acá arriba. Sí, bueno. Yo había elegido una campera del material. Muy canchera. Del material casi del pantalón. Bueno, Carmen, hola. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Gracias. Nos vamos con Jimena, que nos espera en la peluquería. Hemos llegado a la peluquería. ¿Qué le vas a hacer? Lo que vamos a buscar es, bueno, que no se le infle el cabello. Vamos a desmechar y después vamos a hacer un shampoo color súper natural para que vaya por la calle y que no vaya que brille, brille así como el mío. Ok, ok. Vamos en busca de eso. Julieta, te presento a Andy Sanso. Hola, ella es una de las mejores profesionales que hay acá en Telefe. Se encarga de del maquillaje, ¿sabes qué? De los almanaques de acá. Así que te voy a dejar tan guapa como eso. Bueno, pero mira cómo queda. Increíble, ¿eh? Cambió muchísimo, ¿no? Cambio. Terrible. Pero Julieta, mira cómo quedaste, no lo puedo creer. ¿Te sentís un poco más grande? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. Estás divina, muchas gracias. Nos vemos en el próximo Versus para ver a Cambio en tu Boca.